parciales en tu próxima quinceañera. Vuestra bebé, mira qué linda está. Sí, mi bebé ya va a cumplir 15 años. ¿Es su hija? Y bueno, grande en tamaño y creciendo por dentro también. Sí, mira qué cara, prepárese usted. Ya. Ya estoy listo. ¿Aseguro? Sí. Oye, hablando de cosas, ¿tú no entiendes a la razón? Porque la mujer condenada está en París divirtiéndose sin nosotros. No, creo, me acordé. Ahora cuando me dijeron que estaba en París, que ella se iba a ir con la hija, iba a pasar un curso, sí, algo de verano allá, y se iba a acompañarla para cuidar, estar pendiente de... No creo que esté paseando, pero está aprovechando el viaje de todas maneras, qué maravilla. No veo por qué. Porque hay mucho calor por allá también, ¿sabes? Pues mira, extraño a Laura, tuve la suerte de trabajar con ella en... Ay, César, yo tengo aquí la novela anterior, Mundo de Fieras. Animal Planet, sí. Animal Planet. Dice César, le dijo a mi productora, era el hijo de... Era cojo, era tuerto, súper enamorado de Laura y siempre le hago horrores en todas las novelas. Había escenas muy simpáticas, ¿no? Para mí, yo me divertí. ¿También ayer pasó por Laura? Sí, yo trato de divertirme, si no, este trabajo se convierte en algo, en una tortura. Ya bastante. Bastante y las situaciones uno tiene que vivir. Es verdad que en esta novela también hiciste lo mismo, que ustedes siempre hacen como campeonatos y concursos de ver quién no se muere de la risa. Era muy difícil. Mira, sobre todo una novela como esta, yo nunca había hecho comedia en ese sentido, ¿no? Una historia que tuviera tanto de comedia. Siempre me han tocado personajes muy trágicos, muy angustiados, unos problemas terribles en la vida, ¿no? Como son las telenovelas en general. Y de pronto en este personaje de Constancio Belmonte, un hombre irónico, cínico, divertido, se estaba todo el tiempo burlando de su mujer. Era una relación que se detestaba un montón. En la novela, en general, la historia. Y se la pasa también de una manera muy, muy especial, ¿no? Pero tenía escenas que a veces o se reía ella, me reía yo, porque tenía que decirle cada barbaridad. César, ¿cuál es la de las cremas que tú le decías que...? Ah, no, yo la estaba llenándose de crema, así tiene toda la cara llena de crema. Y digo, ¿y esa crema desde cuándo la estás usando? Ah, no, desde hace tanto tiempo. No te has fijado. Pues mira, devuélvela porque te robaron el dinero, ¿eh? Era todo el tiempo así, ese tipo de chiste, ¿no? Yo sé que tú te llevas bien con todos tus compañeros, porque sí, aquí, claro. Mira, que son 10 novelas o más, ¿cuántas son? Creo, dice, nunca he sacado de cuenta, pero son 15 años en México ya. Mira, ahí está mi contador. 15 años en México, la hija creció en México. Exactamente. ¿Por qué tú siempre dices que tú no eres guapo, César? Mira, no es ni falsa... Molestia, ¿no? Mucho menos. Nunca me he considerado guapo. Oye, te lo digo. Y yo te conocí cuando estábamos los dos más jóvenes. Ni cuando estaba más joven. Me miraba cuando me levantaba, me miraba en el espejo. Pero ¿quién te dijo a ti que tú eres actor? La cosa que uno se levanta y... Mira, yo creo que el público ha sido muy bueno conmigo, muy benévolo conmigo. Y me ha querido quizás por los personajes que he hecho, por lo que he interpretado, porque me he entregado a mi trabajo 100% y trato de dar mi corazón en cada personaje que trato de hacer. Y creo que el público me ha retribuido con ese cariño, con ese amor, con ese respeto a mi trabajo. Pero no creo que ha sido por bueno. Eso sí. ¿Cómo es para ti trabajar con Laurita? Muy bien, con Laura. Maravillosa compañera, una actriz muy concentrada en su trabajo, muy enfocada en sus personajes, tratando de dar lo mejor como actriz. Y es muy importante uno estar en escena y tener de tu parte alguien se está preocupando por verse bien, el ángulo, el peinado. No, ella está concentrada en su personaje, en la situación que está viviendo, la historia, en lo que está pasando, y no le importa nada más. Eso yo creo que habla muy bien de su profesionalismo, de su actitud, de su grandeza como actriz. César, ¿alguna vez tú has pasado un mal rato? No se te da detalles por teléfono. Una estrella que la mujer se equivocó y te está fajando durante el tiempo que están haciendo la novela, como que te está haciendo ojitos o metiéndose contigo. No es extraño, y digo eso delante de Vivian, no es extraño que los actores en las telenovelas se enamoren. Y aquí vamos a ver gente joven que les ha pasado eso. Sí, sí pasa, sí puede pasar. ¿A ti nunca te que tú has dicho, bueno, yo me hago con esta mujer ahora? No me ha pasado eso. No creo que la actriz se haya enamorado de mí. Yo
saben ustedes lo irónico que es este hombre. Yo me acuerdo cuando yo me hice la operación de mi reducción de mis senos inmensa, y César Yeager me mira, y me mira, y me mira a los ojos, y después me mira a las niñas, así, y me dice, mucho gusto, mi tío, mucho gusto. Tiene una clase de lengua, que para que después. Aquí, tú siempre has dicho que en la prensa se publican muchas cosas de ti, que tú no tienes la menor idea de dónde las sacas, porque ninguna es verdad. No, ¿tú das entrevistas? Yo soy entrevista, claro que la doy, y he hablado de mi vida, y he hablado de correlatos, he dado datos, no sé, de mis hijos, de todo, pero mi mente en hermanos, mi padre en París, mira en el sur de España, en Valencia. Nada que ver, pero vive en París, que es poeta, mi padre no es poeta, es músico, y escribe, de que sea poeta y no de otra cosa, pero, y escribe también cuando es poeta, entonces hace una mezcla de lo que uno ha sacado todas estas cosas. Lo repite, lo mantiene, y a veces sale. ¿Qué quieres, hijo? La mayoría, que la gente no tiene la oportunidad de entrevistar en ese momento al artista, está que cierre. Entonces lo que hacen es que recortan de una revista y la pegan en la otra. Si tú quisieras algo que se repitiera de ti, ¿qué te gustaría que repitiera? Tienes que tener algo. Si algo que se corta, ¿qué vas a repetir? Diferente, Cristina, ¿para qué tú quieres que repita? ¿Pero cómo es esa? ¿Cómo es eso? Yo soy una persona normal como cualquier otra. No me siento mejor que nadie, ni creo que nadie es mejor que yo. Cuando me muera, quiero que mis cenizas las tiren al mar. No quiero nada de una lápida, ni un recuerdo, nada de eso. Nada, yo trabajo para el olvido. Creo que lo más bonito es haber dejado en el público un aliento agradable, un recuerdo bonito. Eso es lo único que yo deseo. Nada más. Ay, eso también. Además, es verdad. Pero bueno, hablando de la novela, también tú has dejado muchos hijos en este planeta, porque en esa novela había una pila de hijos, todos que si eran mitad, que si no eran mitad, que si eran enamorados uno del otro, que si no sé qué. Y en esta novela había tremendo arroz con mango, y por supuesto, claro, telenovela, en fin, se enamoraron. Ambos jóvenes tienen mucho talento, además de actuar, cantan Me Salvé Yo, la vieja Cristina. Recibamos con un fuerte aplauso, en exclusiva, a los hijos de César. Alison Loss y Eugenio Siguier, que nos interpretan el tema Cuando se verá. ¿Cuánto? ¿Tiene 18? 16, apenas lo cumplió con ti. ¿Tienes 13, 14 cuando se lo ganó? A ti salió con 16 años, en este agosto lo cumplió. Thank you.
compañeros. Habla bien, habla bien. Los mandos a hacer.